Espíritu Santo esté con todos ustedes.
a iniciar nuestra celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así mismo las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificarla con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpo suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de su trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de su casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dije de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que lo fermentó. Palabra del Señor. Estamos escuchando la carta de San Pablo a los Efesios. Hoy él hace una comparación, un paralelo entre lo que es y debe ser la relación de Cristo con la Iglesia y la Iglesia con Cristo. Y la compara con la relación que debe haber entre el esposo y la esposa. Entonces, por eso habla de los esposos, del matrimonio. Le habla a los esposos, le habla a las esposas. Y dice allí, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Y dice luego, las mujeres sean sumisas a sus maridos. Mire, yo me quiero detener porque esto a veces sacado de contexto es mal usado. ¿Cómo así que las mujeres son sumisas? La palabra sumisión, de pronto en nuestro contexto social, tiene una connotación negativa, porque es pensar en que el que es sumiso es aguantarse el maltrato, la ofensa, aguantarse que le hagan a uno daño. Y no es así. En el contexto bíblico, pues no sería así. De pronto en la sociedad tenga esa connotación de sumisión, como el que tenga que aceptar que el marido le dé garrote a la esposa o la violente. Y no. La palabra de Dios no quiere llevar a los esposos o a las esposas a vivir su matrimonio de esa manera. Pero sí dice, no, las mujeres que se sometan a sus maridos. Luego ya va a explicar. Someterse es aceptar al otro. Aceptar al otro. No es para uno perder su dignidad o para degradarlo. De hecho, que ya, si ustedes siguen escuchando el texto, vamos a ver cómo Pablo lo que está haciendo es que si el marido
y la esposa actúan como Cristo actúa con la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Él dice allí que Cristo amó a su iglesia. Si Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, entonces la iglesia se debe someter ¿a quién? A Cristo. O sea, nosotros que somos iglesia nos sometemos a Cristo, es decir, aceptamos a Cristo, lo aceptamos, lo acogemos y seguimos su palabra y obedecemos su palabra. No nos estamos sometiendo a un esposo, a Cristo, que nos va a maltratar, que se va a aprovechar de nosotros. No, Señor. Por el contrario, ¿qué hizo Cristo? El esposo, dice Pablo, ¿qué hizo Cristo? Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia, que es la. Cristo se entregó por sus. Entonces, así los esposos se deben entregar a su esposa. ¿A la manera de quién? A la manera de Cristo. No a la manera machista, sino a la manera de Cristo, que se entregó dando su vida por su esposa. Y ahí dice luego, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y de la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Oigan lo que hace el esposo Cristo. Consagró, se entregó a su esposa, a la iglesia, para elevarla, para hacerla llegar al cielo, no para llevarla al infierno. Entonces los esposos de esta tierra, ¿qué deben hacer con sus esposas? Lo mismo, a su esposa llevarla arriba, dignificarla. Y por eso la esposa se somete a la manera de la iglesia. ¿Sí? No es, repito, interpretado esto en términos, porque esto lo coge un grupo feminista y va a decir, vea, la iglesia, San Pablo, machista y toda la cosa. Y no, de hecho que hay gente que esto lo interpretan mal, los que se casan por la iglesia. Estos días, inclusive lo comento, salió una sentencia acerca de una mujer que el esposo la sometía en sentido no bíblico, sino en sentido mundano, ¿sí? Es decir, la maltrataba y abusaba de ella. No, es que usted está casado, usted es mi esposa, usted tiene la obligación de acostarse conmigo, usted tiene la obligación de tener relaciones íntimas conmigo. Y ella le decía que no quería, y él decía, no, es que yo soy su esposo y usted tiene que estar sometida. Ese señor estaba interpretando mal la Biblia, porque ella le decía que no y él que sí. Y claro, no tiene por qué someterse. No es que porque usted es mi esposa, está casado por la iglesia, usted tiene. No, señor. No, señor. Porque no es que la mujer se someta para que el hombre y el esposo la degrade, la rebaje, la maltrate. No, la esposa se somete a la manera de la Biblia para que el esposo la dignifique y el esposo la ame como Cristo ama su iglesia, para que la respete, para que la purifique desde allí y para que la presente santa e inmaculada. ¿Sí? Y luego continúa San Pablo diciendo, amar a su mujer, miren, le dice a los esposos, amar a su mujer es amarse a sí mismo. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie ha odiado su propia carne. Entonces imagínense esos esposos que cogen a la esposa, que porque es la esposa, y la maltratan, la insultan, le dicen cosas, le pegan, o repito, abusan de ella, las violan, porque llega por la noche por ahí con dos cervezas y muchas mujeres, esposas, son abusadas
y la mujer, que también pronto ha entendido mal esto, no, pues como es mi esposo, entonces yo, sí, pero ya no quiere. Y el hombre, no, el esposo, amar a su mujer es amarse a sí mismo, no le puede hacer daño, no le puede hacer daño. Eso es un gran misterio, concluye San Pablo diciendo, y se refiere a Cristo. Entonces, la esposa, ame a Cristo, y porque Cristo nos ama a nosotros como iglesia, nosotros. Y por eso también dice Pablo, citando otro texto, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Serán los dos una sola carne. De tal modo que vivir esa relación esponsal, el mejor modelo para los esposos, el mejor modelo de esposos y esposas, es coger el modelo de Cristo y la iglesia. Es Cristo, esposo, la iglesia, esposa. Mirar para ser los mejores esposos. Qué bueno los que están aquí, allá, imagino que con años, otros viudos, otros no, y los más jóvenes, no, pues yo quiero ser como el esposo de la iglesia, yo quiero ser como Cristo, un buen esposo a la manera de Cristo, y yo quiero ser una esposa a la manera de lo que Cristo pide de la iglesia, y dejar crecer en nosotros, como decía Jesús en el Evangelio, dejar crecer en nosotros el reino de Dios, que Él lo compara con una pequeña semilla de mostaza, que va pequeñita, pero va creciendo, que ese reino de Dios en nosotros vaya creciendo, que se vaya fermentando como la levadura, ese reino de Dios vaya aumentando en nosotros y que hagamos presente en nuestro hogar, en los que son casados, en su matrimonio y nosotros en la iglesia en general, hagamos presencia de ese reino de Dios. Que así sea. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Bueno, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, y alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Quiero encomendarte, Señor, la vida, la salud de doña Dabeiba de Zuleta, la mamá del padre Abelardo Zuleta, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido enseñándome a Jesús. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La Iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta y me acompaña sin cesar. La Iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz, pero al final, solo al final, la Iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos
caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando. Valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.